acabamos de llegar ya a Gárate, a la zona donde vamos a acampar. Una zona del Ávila, ¿cierto? Del Ávila, de la parte oriental. Oriental, sí, oriental. Oriental, exacto. Sí, ya armamos nuestra carpa y en un rato vamos a cenar para, bueno, para conversar un poco con los habitantes de la zona que nos están recibiendo. Y bueno, luego a dormir porque mañana nos toca un día de muchas, bueno, varias cascadas y rutas. Mucha actividad, ¿no? Sí, va a ser súper interesante. ¡Qué emoción! Ya nuevo día aquí en Gárate y ya nos estamos alistando para ir a nuestro siguiente destino. Luego de eso esperamos bajar aproximadamente como horas del mediodía para ir a otro punto que nos va a enseñar nuestro guía. El agua súper fría, no tiene pérdida, es increíble. Esto era una zona cafetalera y había una torrefactora aquí en el plan de Gárate. Entonces por eso a todos ellos, esta zona lo llaman Gárate. De hecho está la Culebrilla, el Topo Gárate, que es donde está la casa. Okay. Y está enfrente que le dicen Macanillar. Pero todos los citadinos, los aventureros, le decimos Gárate. Estamos caminando hacia la casa de Canelero, que es el punto máximo hasta donde tenemos que subir para después ir hacia nuestro punto de encuentro, nuestro punto de llegada, que digo. Sí, que va a ser por un sendero que cae justamente en la Universidad Metropolitana, ¿no? Sí.
Esa bajada fue bastante fuerte. 2 horas de bajada empinadísima para llegar hasta acá, a la Universidad Metropolitana, que era nuestro, ya nuestro punto final, nuestro punto de despedida. 7 horas en total de recorrido, 2 subiendo y 5 de sendero moderado y 2 horas de subida. 2 horas de bajada, que digo. Exacto, pero bueno. Estoy cansada. Se nos nota un poco. Espero que te haya gustado el video. No te olvides darle like. Suscribirte a su canal. Y nos vemos en una próxima. Chao.